El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reconoció a 11 artistas integrantes del programa Talento con Causa, quienes donaron algunas de sus obras de arte para la colección expuesta en Casa Jalisco, así como para apoyar a los tres albergues estatales del DIF. Los galardonados fueron Yuri Zatarain, Aram Cortés, Ignacio Aldana, Juan Carlos Santos Coy, Simón Cruz, Santiago Alarcón, Irene García, Carla de Lara, Claudio Limón, Olga Zuno y Álvaro Cueva. Muchas gracias, porque es parte fundamental del desarrollo de una sociedad, el aporte que tiene de cada ciudadano de dar parte de su tiempo para que los demás puedan estar o vivir mejor. Y hoy, como un gobierno pues mucho más abierto, incluyente, facilitador, más que como rector, hoy se convocó a la coordinación a través de las facilidades para que cada quien pudiera expresarse, así como lo hacen ustedes en el arte, otros en el ámbito deportivo, otros en el ámbito empresarial, en el ámbito académico. Hemos reunido mucho talento del cual nos sentimos muy orgullosos. La presidenta del DIF Jalisco, Lorena Arriaga de Sandoval, explicó que los recursos obtenidos se destinarán a la formación y enseñanza de oficios de niños y jóvenes de los albergues estatales. Hoy tenemos la fortuna de decirles que estas 11 obras que se donaron a estos albergues ya tienen sus primeros frutos. Y hoy estamos siendo partícipes que se entregan a tres asociaciones civiles el dinero ya depositado o las obras para que ellos puedan hacer la venta de esas obras. Además, durante la ceremonia se inauguró la exposición denominada Grito de Guerra, del artista plástico Álvaro Cueva, quien explicó que su obra se inspira en nuestro himno nacional. Grito de Guerra es una colección que está inspirada en nuestro himno nacional. La primera estrofa así lo menciona: mexicanos a grito de guerra. De manera consciente o inconsciente, cada uno de nosotros estamos lidiando con nuestras batallas. Cada una de esas batallas deja huella a lo largo del tiempo. Me gustaría expresarles que a través de esa colección se manifiestan animales con la técnica de huellismo, de estar pintando y tocando los lienzos, se van formando esos. Esos trazos, esas formas, para empezar a comenzar lo que son gritos, lo que son llantos, para hacer el llamado del rugir del cañón. C7 Noticias.